Gente, bueno, les voy a hacer otro nuevo videito demostrando mi nueva adquisición. Me compré un filtro de la marca Sogo, FH1904. Les cuento, bueno, por si saben, o capaz que no, o capaz que la tienen re clara. Bueno, yo hice más o menos para saber qué filtro me servía. Yo tengo un canister, les cuento, un canister casero. Que con bastante caudal, bastante potencial, y este más que nada es como un extra para tener mejor oxigenación y a su vez mejorar lo que es el ciclado del agua. Y bueno, que todas las partículas más exteriores que anden boyando ahí o anden a la vuelta, trate este filtro, tratar de limpiarlo, ¿verdad? Bueno, les cuento, como les decía. Siempre recuerden lo que es el litraje que tienen ustedes, hacerlo como por 5, por 6. Cuanto más tenga la potencia, mejor va a ser. ¿Por qué te quiero decir? Yo tengo una pecera de 270 litros y esta, al mover 1500 litros por hora, me sirve. Porque hacen 270 aproximadamente por 5, por 6. Le da, si hace por 6, unos 1600 y pico, pero va a andar bien. O sea, recuerden que esto es un complemento, no va a ser mi único filtro, ¿ok? Es para mejorar la calidad del agua y demás. Bueno, ¿qué trae este filtro? Es así como se aprecia, el cablecito, las ventosas, los compartimientos, que ven que tiene cuatro. Tenemos dos esponjas, que este hace la función mecánica, anillos cerámicos y bolas de plástico. Las bolas de plástico no me gustan mucho, pero esto funciona como parte biológica, ¿no? Mecanismo biológico. He comprado más canutillos por si quería sustituirlos, lo que son las pelotitas estas de plásticos, por canutillos. Sirve igual, es complemento. Y aquí abajo viene a ser como es lo que es lo que aspira, ¿tá? Bueno, esta es la boca de salida. Y te viene con unos plastiquitos, esta boquilla, este caño, y esto que lo hice doble, que es para hacer lo que es la lluvia. A mí me gusta el efecto lluvia, que lo unimos aquí, ¿ven? ¿Ves? Y quedaría así. ¿Cómo sigue esto? Bueno, en la boquilla le colocan este codo, le colocan este y queda. ¿Vieron? Sencillo, no hay mucho misterio. Después, si no tenés, estoy tratando de ser lo más rápido y no hacer un video muy largo para que ustedes lo puedan apreciar. Después te viene con otro sistema, que este tiene una manguerita, que esta debe ir siempre afuera y lo que hace es absorbe, ¿verdad? Sale el agua por aquí, filtrado, y esto lo que hace es oxigenar, porque entra el oxígeno de afuera de la pecera y al estar en contacto con esto, oxigenaría más. Que esto viene, la manguerita viene con este piripincho que viene aquí. Acá, ¿ven? Yo se lo saqué. Le insertás aquí. Y una vez insertado, va acá. ¿Ok? Sencillo. Después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya les muestro. Y después te viene con una boquilla, esta, que es directamente conectarla, la conectas a lo que es la base, ¿verdad? La salida. Y lo que haría es, bueno, continuamente lo que es la salida, que lo direccionas hacia arriba o hacia abajo, la salida del agua, ¿verdad?
Eso es todo, espero que les guste el video, cualquier consulta o algo, ahí se las órdenes, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos, chau chau.